Nutricionista va a decirte cómo hacer una salsa carbonara sana. Bueno, hoy el ninja me ha mandado aquí a que le eche una mano para hacer... Espera. Bueno, casi me viene la publicidad otra vez. Entonces, me ha mandado para explicaros qué alimento podemos usar para hacer una buena salsa carbonara. La nata, ya sabéis que no se debe de tomar, eso ya lo sabemos todos. Pero, ¿qué es lo que podemos tomar? Un segundo. Qué cansinos son con la publicidad, parece que saben que estoy aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer una buena salsa, una salsa carbonara para cualquier alimento, o una salsa de nata para un pescadito, una carne? No podemos volver a tomar nata porque al ninja nutricionista no le gusten los lácteos, ¿no? Fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos una salsa, sí, es de soja, pero sabemos que esto lo vamos a tomar una vez cada no sé cuantísimo tiempo. Viene la policía. Entonces, tenemos... Sí. Vale, de acuerdo. Uy, mira, qué fuerte, no se ha dado cuenta que estoy grabando. Me quiero caer de la risa. Entonces, mira, voy a hacer como que cojo el carro y me voy. Mira cómo voy, como las marujas. ¿Qué te parece? Lo. Entonces, cogemos esta salsa. Es una salsa de soja. Me cambio de pasillo para que no me vea. Y ahora me escondo. Ahora me escondo aquí. Aquí no me ve. Vale, tenemos una salsa de soja. ¿Por qué? Porque una salsa de soja no la vamos a... no la vamos a comer todos los días, ¿vale? Entonces, esta salsa funciona exactamente igual que la salsa, que la nata normal. Es solo salsa de soja. Le podemos poner un poquito de pimienta, le podemos poner lo que sea, y podemos hacer unos pedazos de platazos con nata que nos caemos de culo. Pero, sin embargo, no estamos usando nata de verdad, ¿vale? Entonces, lo guardo, me cambio, me voy por este pasillo y entonces ya puedo volver a grabar porque esperaba, ya acaba de pasar otra vez por ahí. Mira, a qué voy guapo. Si es que el ninja nutricionista vale para todo. El ninja nutricionista hoy no se va a poder despedir con máscara porque ya está demasiado vigilado. Pero lo que sí que os va a decir es una cosa así por detrás, ¿vale? Seguir apoyando al ninja nutricionista. Por favor, seguir. Compártelo.